la inauguración de los Juegos Olímpicos fue sin público por la pandemia de coronavirus. Pero eso no evitó que multitudes se acercaran al estadio donde tuvo lugar la ceremonia, algunos para empaparse de la atmósfera de fiesta, otros para protestar. Un pequeño grupo se concentró en la estación de tren de Sendagaya para oponerse a la realización de los Juegos, pospuestos el año pasado debido a la pandemia. Un dispositivo de seguridad se desplegó en torno a la manifestación. Pero otros cientos se congregaron para disfrutar lo poco que podían ver del inicio oficial de la fiesta. Es tan maravilloso, tan fantástico, porque es una oportunidad muy rara. Así que me conmovió tanto, es tan especial para nosotros. Es mucha gente, muchísima. No sabemos quién es portador del virus, así que estamos muy asustados. Por eso solo nos quedamos aquí en nuestro lugar relajados. Just relax. Durante meses, las encuestas mostraron que los japoneses se oponían a la celebración de los Juegos este verano, sobre todo a medida que aumentaban los casos de COVID. Pero la oposición pareció suavizarse cuando los atletas comenzaron a llegar al país, y miles de personas se desplegaron por Tokio durante el día de la inauguración de la cita olímpica.